Muy buena gente, estamos aquí otra vez en The Hunter, un poco no lo jugaba, me apetecía dar unos tiritos ahora, o alguna misioncilla más. Las tenemos fecha. No me acuerdo lo que tengo. ¿Por qué no? Bravo. ¿Dónde rifle? ¿Qué rifle tenemos? Anda. ¿Vale? Pues tengo un... Yo record es ya. Vale. Otra vez a tienda. Vale. Realmente estoy un poquito atontado todavía. Eso sí. Y ahora tenemos llamador de liebre. Todo guapito. Lo ponemos a cero. ¿Vale? Estupendo. Y estamos aquí. La misión que tenemos. Recoge un ciervo de cola blanca abatido de menos de 50 metros. Cola blanca. Tenemos la de la foto. No, dos osos. Noche. Tope. La negra y obtén. Está haciendo 50. Buenas, César. ¿Qué pasa, tío? Vamos a ir a pegar unos tiritos, a ver si cazamos algo. ¿Me puedes confirmar que se escucha bien y se ve bien, por favor? Si no te importa. No tengo que mirar a ti. Okay.
user joined your channel. Trabajo. Se te escucha re bajo. Bajo. Un segundo. Hola, 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 hola. Hola. 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3. Yo quiero tener todo, todo volumen. Micrófono. Teles. Vale, a ver ahora. Confírmame, por favor. A ver qué tal se escucha ahora. Vale, gracias, César. Pues vamos a ver si matamos un ciervo de cola blanca a 150 metros. Por lo menos intentarlo. Pues aquí estoy, tío, a ver si somos capaces de matar a un ciervo de cola blanca a 150 metros. Ya que esta mañana se lo prometí a esta gente que iba a jugar un poco de cacería, pero surgió un problemilla con una quedada que hice con jefe. Y nada, no pude jugar esta mañana, así que lo vamos a hacer ahora. Jefe está jugando a otro de, no sé, de marciano o de los juegos que juega él con sus colegas. Ah, con sus colegas, con nuestros colegas. Compañeros a dos. Y mientras él está jugando por ahí, pues digo, pues vale, pues voy a jugar yo a esto. Hago tiempo y de paso me voy pasando las misiones estas. Y después, pues no sé si habrá Rainbow o Battleground. No lo sé. Información desbloqueada. Pero la misión está aquí, o sea. Recoge un ciervo de cola blanca batido desde lo menos 150 metros de distancia. Dentro de la zona del lago, vale. Buena, global. ¿Qué pasa, tío?
tío. Habéis visto la cagada que he hecho antes, ¿no? Con Battleground. Bola negra. Pensaba que solo me quedaba ese y resulta que había otro. No me acordaba que me dijo jefe lo de... Ay. ¿Qué pasó? Que llegué con jefe a la zona de la base militar y nos quedaban 16 o 18, como quiera. Total, que llegamos, empezamos el tiroteo, yo maté uno, jefe mató otro, a jefe le dispararon, lo tuve que levantar y en mitad de la lucha, de la batalla, empezaron a caer bajas y ya quedaban 6 o 7. Y va el jefe, se me queda pillado, se le queda pillado el juego. Me cago en la puta total. Empiezo yo, termino, cojo el coche, huyo para la zona, me meto por el medio, me escondo en las hélices de un avión, mato uno, mato otro. Y vi en la mierda esta que pone a la derecha, que solo quedaban dos. Digo, claro, dos. Uno y el jefe que está caído. ¿Vale? Yo conté a jefe como otro, pero se ve que al estar caído, pues se desconectó y se quedó lo que es en su nombre, ¿sabes? ¿Lo entendéis, no? El nombre. Claro, y yo vi a uno que venía para mí y digo, hostia, pues esta es. Pam, 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 pam. Total, lo tiro al suelo, digo, ya está. Está en silla, lo mato. Me levanto para ir a por él. ¡Pum! Tiene la cabeza, el compañero del otro, los dos que quedaban. No caí que cuando tienen compañeros se quedan en silla. Pero por eso, porque yo contaba que jefe era otro, entonces ese fue el error. Error mío, ¿eh? Y me quedaba uno nada más. Que a lo mejor si me hubiera esperado hubiera ido a levantar al otro. Y lo hubiera matado. O no, quién sabe. Total, que me levanté, fui para él, para rematarlo y me mataron. Pues eso me ha pasado. Sistema, usted, juego, activado, desactivado, 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 vale. O sea,
No, no, si no fue culpa de jefe, tío. Fue culpa de que se le quedó pilla fuego. Y al quedarse pilla fuego, pues claro, su nombre se quedó reflejado, pero él se salió. Pues yo he visto su directo después y él se salió. ¿Qué pasa? Que su nombre se quedó marcado. A ver, yo que quedaban dos. Digo, ya está. Ya quedaban tres. El número tres, yo uno, dos, jefe otro y quedaba otro, ¿no? Tres. La cagué. Después sí que es verdad que me dijo, cuando me dijo jefe lo de, pero no lo viste que estaba en silla. Estaba agachado, estaba andando en el suelo, herido. Cuando se quedan así es porque está todavía de su compañero. Digo, hostia, yo no. No te pones a pensar en ese momento, tío. Lo que quieres es matarlo. Pero bueno, por un lado me alegro de no haber ganado, porque prefiero ganar con jefe, ya que estamos aquí luchando los dos. Y por otro, pues me dio coraje por eso, porque la cagué. Pero bueno, poco a poco. Está ahí cerca, como dice Global. La culpa siempre para Almenda, sí. Mi culpa, mi culpa, mea culpa. Aquí no hay ningún puto ciervo. Pero bueno, yo me estoy divirtiendo mucho con el juego ese, ¿eh? No sé si vosotros os gusta verlo, pero yo me lo estoy pasando como un niño chico, tío. Y ahora, por lo visto, con el parche este que han metido muchas mejoras, han quitado muchos errores. Y parece ser que a la hora de lo que es entablar combate o una lucha cuerpo a cuerpo con está más igualado. No sé si han tocado o algo, tiene que ver algo. Pero ahora parece ser que se puede matar más gente. O sea, se puede matar, se puede. Estamos todos iguales. Incluso yo me estoy hinchando a matar a puñetazo a la gente. Así que imaginaros si ha mejorado esto. Metros. No quiero ciervo de cola negra, quiero ciervo de cola blanca. Pues esta última partida ha estado muy bien porque han tenido de todo un poco. Ha tenido risa, ha tenido. Nos han estado tiroteando con francotiradores, nos han. Casi nos atropellan con un vehículo. De todo, pasa de todo. Afirmativo, Global. Hay un vídeo que lo explica jefe todo, te dice todos los parches y todas las cosas que han metido.
Y la moto se de cara, que también la ha probado jefe. Que te recomiendo que vayas al vídeo. A su nivel, ¿eh? Lo de conducir a su nivel. Ya ha metido muchas cositas. Ha metido la moto, ha metido coches de colores. Han metido varios tipos de armas. La SCAR. ¿SCAR era? ¿SCAR? No, SCAR no, la que tiene mira, de Rainbow Six. No me acuerdo el nombre, tío. Parece que el rendimiento a la hora de... Parece que va mejor, incluso el sonido sí que es mejor, mucho mejor. Sobre todo a la hora de entrar a las casas. Esas pisadas que se escuchaban antes, bla, 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 nada, nada, se escucha perfecto. Se escucha, se sabe si está arriba, se sabe si está abajo. Está muy bien. Están curando, la verdad. Han mejorado varios errores. Yo ya no tengo el pelito rojo. Ya tengo mi calvita. Que no es calva, no sé por qué le jefe dice calva, porque es rapado. Rapado. Bueno, Miguel. Bienvenido. Aquí estamos en busca del ciervo de cola blanca. A 150 metros. No veo un carajo, así que vosotros tendréis que ver menos. Pongo a matar a un ciervo dentro de esta zona. Vale. Con este estaré un ratillo, nada más. No, no voy a echar. No creo que dure una hora. Con este directo, no sé. Empezaré un directillo mientras viene jefe o no. No sé si va a jugar Rainbow. Pero yo sí quiero darle algún Battleground antes de acostarme. Que si estoy solo, pues habrá cordero solitario, ahora después. Y si no, pues espero que jefe puede. Porque estamos tan cerca, tío. Estamos tan cerca de conseguir la victoria, tío.
se ve un carajo, ¿eh? Pues creo que no. Pues creo que no, ¿eh? Joder, con la cola negra de los cojones. Seguimos por aquí, vendrá otro especie de laguito como este. Y esperaremos por esa zona a ver. Corre fresquito, ¿no? Pues aquí Andalucía agradece el airecito este, tío. Tío, no sé dónde ha sido, tío. Ha desaparecido las playas, tío, del aire, tío. Increíble, ¿eh? 100 kilómetros hora. Madre de Dios. Qué locura. Vale, otro ladito. Izquierda o derecha. Derecha. Parece que la cola negra sale más de noche que de cola blanca. ¿Estamos locos o qué? 20 de FPS. Y la regla ya de los cojones.
¿Cuál era, tío? No me acuerdo. Rifle. El aire va en contra. Buenas, Oscar. Pues mira, aquí estamos. A ver si somos capaces de matar algo. Y adelantando algunas misiones. Tenemos juego ya más parado. Paro los oídos. Perdona, Oscar, pero acabo de abatir una presa. A veces que no. ¿Ahora qué? ¿Qué te parece? No confío en mí, tío. Segunda, ¿no? Es la segunda. Ya habíamos matado uno, creo, ¿no? Balmol. Sí, creo que la misión ya la hicimos, ¿no? Caza cebadora. Poner algunas misiones secundarias. Voy al lago, recojo un ciervo. El ciervo de oro. Y la fotito de los dos de estos. Ahora vamos a hacer. Vamos a seguir con esta. Pero después del tiro no creo que. Buena, Jorge.
Pues mira, este juego es de cacería. ¿Vale? De cacería. Va. No, te voy a explicar por lo alto un poquito, ¿verdad? Hay varios tipos de animales, ¿vale? Entre coyote, oso, alce, ciervo de cola blanca, ciervo de cola negra, huepitíe, coyote, ¿vale? Y por ejemplo, ahora mismo estamos en esta misión. Tenemos que matar un ciervo de cola blanca en la zona del lago, a más de 150 metros. Es de noche, es una pena que sea de noche porque no lo, vosotros no veis bien, seguro. Ya sabéis que el YouTube pues quita un poco de calidad los vídeos. ¿Me ha visto? No, ¿cómo? A ver. ¿Cómo la ve? Pues ese es nuestro ciervo, chicos. 150 metros. Ese era otro ciervo, 150 metros, creo que habrá sido 150 metros, ¿eh? ¿O no? ¿Qué opináis? ¿Que le he dado? ¿No le he dado? No me sirven, son cola negra. Creo que se me ha ido el tiro un poco alto. Creo, ¿eh? No le he dado, ¿no? Sí, le he dado, joder, mira, ¿ves? Muy bajo, tío. La huella, tío. Mira dónde está. Mira dónde está, chicos. Que sí le había dado. Ahora. Ahora a ver si son 150 metros.
poner los metros. No, me cago en la puta, tío. Mira qué putada, tío. Por 5 metros. ¿Cómo puede ser eso? Por 5 metros. Putadón, ¿eh? Pues nada. Enciendo la luz por vosotros, porque yo no la uso. No, la uso para rastrear, eso sí. La voy a dejar encendida para que vosotros veáis algo más. Me he acordado de la L. Ah, la L por... El light por... Por la L, ¿no? No por el tiro que le he dado. Vale, muy bien. Muy bonito. Creía que era un alce. Vale, iremos por esta zona hasta aquí. Si no vemos nada, pues iremos a otro lado, a ver. Ya llevamos casi una hora, de directo. Pero bueno, hemos hecho la misión de los zorros. Hemos abatido aquí un ciervo de un tiro muy bonito y un rastreo corto, pero intenso. Y ahora pues a ver si somos capaces de ver otro. Por 5 metros, tío, qué vergüenza, ¿no? Ay, Dios mío. Mira que me iba a echar un poquito más para atrás. Pero tira, anda. Como mientras me echo para atrás o no. ¿O qué es? Parece una manada ahí de ciervos. Yo mientras me echo para atrás o no, al final se va. Buenas, Nicolás. Sí, tío, todo lo que sea mejorar la puntería me va a venir muy bien. Pero claro, aquí los animales no te pegan tiro. Pero bueno. De momento, dos tiros, dos piezas. Percas. Un perca. Percas. 100% de efectividad. A ver. Ah, no, no, que las hembras quitaban punto, tío. Anda, quitaban punto. Nada, nada. Adiós. Qué susto me ha dado, ¿eh? Hijo.
Pues ahora tengo la misión de matar un ciervo de cola blanca a 150 metros. Coño. He matado uno, pero a 145, tío, que me he quedado a 5 metros. A 5 metros de nada. He hecho la de cazar coyotes, dos coyotes por la noche, con el rifle. Que ya tenía uno de antes, por visto. Y ahora he matado uno al principio y ya esa sí la tengo hecha. Me queda la de matar un ciervo oro. Esta de 150 metros. Y la de hacer una fotografía a dos osos. La misión del oro. Caza un ciervo de cola negra y obtiene una puntuación oro o superior. ¿En qué zona es? En cualquier zona, ¿no? Vale, voy a llevar esa de aumento. Sí que mola, sí, lástima que no podéis verlo bien. Pero el juego es una pasada gráficamente, tío. Bueno, si os gusta la naturaleza, os gusta la cacería, mejor que este no hay. De momento no hay. Fallo de este, pues que no hay caza menor. No sé si a la larga meterán un DLC, aunque haya que comprarlo, me lo compro seguro. Una tira de patitos, unas perdices, unos faisanes, unos conejos. Pues no hay. No hay. Esta misión pues tendría que venir de día. Está. Vamos a ver si hay por aquí algo, un oso o algo. Ya que estamos por aquí y matamos algo. Una planta, coño.
Joder, ¿esto qué es? ¿Un pez? Varios, varios. Buena zona de pesca aquí, ¿eh? Qué sitio más bonito, tío. Una verita con tus cervecitas, tu bocatillo, tu tortilla papa, tu gazpachito. Y venga, a pescar. Ya que te pique un mosquito. Vale, pues no. Es normal, ¿eh? Hemos tirado ahí un tiro. Hemos pegado dos tiros por la zona. Es normal que no haya aquí nadie. Ningún ciervo ni nada. Están los compañeros jugando al squad, pero es que la verdad es que no me apetecía el tiroteo. No sé. Tenía ganas de pum, explosiones y... User disconnected from your channel. TS. No me salió el TS, tío. ¿Dónde? La muerte. No tienes la llave de este canal. ¿Qué pasa? ¿Qué es la llave? La llave para qué, para entrar a mi casa y robarme. Eres muy gitano. Bueno, el efecto este de la luz. Bola negra. Pero ¿sabes qué vamos a hacer, no? Lo vamos a matar. Vamos a tratar aquí allá, ¿no? Parece. Okay.
sé si matarlo con el arco. O si viene, claro. Porque el aire va un poquito al sur. Visto. ¿Lo ventilo o qué? Y ahora primitivo se agarra. Vaya tela. Primitivo de naranjas. Un llamador, hombre, es un llamador. Hace la función de dos machos peleándose. ¿No le da, en serio? Se le metió un tiro en la cabeza, como no lo vio dar. No me lo puedo creer, macho. Es un puto tronco. ¿En serio que no le he dado? Ah, tío, si le... ha reventado la cabeza. Huellas. Sangre. Coño. ¿Qué has visto? Superficial, ¿sabes? Y le he dado. Y le he dado en la cabeza. Eso es superficial. Si eso es superficial. Venga, yo me lo veo. Pone a descansar ahora, tío. ¿Qué quiere por ahí, hombre? Un osito.
mete un tiro en la cabeza, coño. O va a estar. Pese a que haya luz, de la luz, sigue la luz. Pues, pobre bicho, fíjate la que me está liando. El juego es falso de vez en cuando, macho, porque le dan la cabeza, tío. O sea, es que le dan la cabeza. Vale, que a lo mejor no le toca al cerebro. Le ha pasado a la mandíbula, por ejemplo. Pero toca en a plomo, ¿no? Te lo puedo asegurar. Otra que investigar. Venga, haga su apuesta. ¿Lo encuentro o no lo encuentro? Se pondría mamón. Tengo, cabrón. No sé si habéis visto el vídeo ese que disparé una vez a un alce, macho. No me acuerdo del tiempo, pero más de una hora y pico estuve rastreándolo, ¿eh?
Casi me pateó todo el mapa, tío. Al final no lo encontré. Maté a otro pensando que era él. Y maté a otro. ¿En serio, tío? No tiene que estar tan lejos, macho. Te pillé otra vez. Sí, los sonidos ambientales son brutales. Rastreator. Dado tanto, tío, con el tiro que tiene en la cabeza. Con todos ustedes, ¡tachán! Joder, macho. Cráneo y mandíbula. No le he tocado. No le he tocado el cerebro de milagro, tío. Pero aún así, tío, el tiro ese, ¿eh? O sea, me toca la espina dorsal y todo, ¿no? Coño. Tiene rutado por aquí, como dice muerte. Y Víctor estará ahora 100% vehículo, está apuntando carreras, está ganando, está una puta máquina, tío. Si os gustan las carreras de coche, mejor que ese no lo vais a encontrar. De directo, cuelga vídeo. Bueno, qué contar de Víctor, si ya lo conocéis. Pues nada, chicos, voy ahí a... ¿A dónde? ¿A dónde vamos a ir? A dar otro paseo por aquí. Como que pura suerte, chaval. Pero si soy un máquina, ¿no estáis viendo? Como rastreo, como hallo, como encuentro. Y sin ayudas, ¿eh? Y sin ayudas de burbujita y nada de HUD. Puta, el básico.
Un tiro, sí, un tiro en la cabeza. Ese tiro era para verlo. Para eso hubiera sentado de culo. Pero bueno. Si no toca ningún órgano vital, te lo marcas sin como herido y a correr. Está muy bien porque en verdad no le he tocado cerebro. Si os dais cuenta, a lo mejor el animal se ha muerto desangrado. Le he volado la parte de la boca, pero bueno, yo he visto cochinos jabalíes arrancándole, o sea, sin mandíbula, ¿eh? De que le pega el tiro en el hocico y además corre que te corre hasta que no se desangra, no se muere. Y ha habido monterías que yo he ido y ha habido jabalíes que tú le ves en pata por un tiro o le falta un cacho de boca. Son durísimos. Y los ciegos, pues igual. Imagino que si no le toca órganos vitales, pues el animal corre que te corre. Buenas, Cerda Cao. Bienvenido. Cerda, es el de Hunter, un juego de cacería. Dios mío, sí. Los animales son los animales. Yo los respeto mucho, tío. Ya habrá gente que dirá, ¿cómo vas a respetar si eres cazador? Por ejemplo, practico la pesca deportiva, no. Yo pesco, hago fotos y pesco al agua. La cacería es que no. O sea, la practico, pero la practico. Pero llevo sin pegar un tiro años. Años no. Voy a las palomas, ¿no? Las palomas, por ejemplo. Buenas, Leonardo, bienvenido. ¿Para la Play o para la Xbox? Pues no, es para PC. Desconozco si está para las plataformas PC y Xbox, no lo sé, pero seguramente alguno te lo puede contestar. Muy reciente. Estoy dentro de la zona, ¿no? Es lo que hago ahora mucho, cojo alt para girarme para girar la cabeza, tío. ¿Te gusta hacer el juego de cacería y todo el tema este? Como este no lo hay, de momento. A mi gusto, cuidado, ¿eh? Bueno, hay otros que le gusta otro tipo de juegos de cacería. Pero como real y gráficamente y todo, este. Pues si no tienes ni PC, ni Xbox, ni nada, pues. Pues aquí estamos, tío, para que lo veas aquí con nosotros. Siéntate, ponte cómodo. Sitio más bonito, tío. Hubo una temporada que me dio por practicar el catfishing.
Sí, la verdad es que hay sitios muy parecidos a esto aquí en España, tío, pero que son la hostia, tío. Lástima que por cuatro hijos de puta que no tienen otro nombre, pues no dejan acampar, pues no dejan entrar en zonas verdes, en fin. Normal. Yo he ido a muchos sitios, tío, y no sé por qué la gente se nos hace. Candelas, se encendidas. A la hora de encender un fuego no tienen mérito en decir, voy a hacer un agujero y enterrarlo un poco. Nada, nada. Aquí te pillo, aquí te mato, se van. Por la noche se ven la hoguera encendida. Todo lleno de mierda. Tenemos lo que nos merecemos. ¿Escuchas cómo va el buceo? Yo que tampoco hablo muy bien. No sé si es eso. No incites a que roben, hombre. Esa gente, los pobres, están muy necesitados y se tiran la cosa ahí. Pero bueno, cada uno es libre de hacer. Porque cada uno acarrea sus consecuencias. ¿Qué, me escucháis mal o qué? Joder, Oscar, tío, pues eso tenéis mucha suerte. Seguramente lo cuidáis todo mejor que aquí, porque aquí, tío, hacen unos de destrozos. Está muerto el juego. Espérate. Sonido. A ver ahora. No sé, tío, algunos me decís que no se escucha bien, otros que sí. Después escucho yo el directo de los vídeos y, hombre, le tengo que subir el volumen, está claro. Pero a mí se me escucha bien. ¿Que barbuceo de vez en cuando? Pues sí, porque hablo como el culo. Pero como el culo. No estoy acostumbrado, date cuenta que estoy empezando ahora también. Y hablar a la cámara, que no tengo. De esto me la compraré, para que me veáis el careto. Carpinco, excepto el camping. O sea, carpinco te refieres a camping, a montar de una campaña. No entiendo, Oscar, sí, explícame. Sonido bien, ¿no, Gobán? Gracias, tío. Un ángel hablando, serás cabrón. Nada, tío. Te agradece vuestros comentarios. Pero de Ángel tengo poco, ¿eh? Ya. ¿Qué le pasa? Hace tiempo que no escuchamos un ciervo ni nada, ¿no? Voy a beber un poquito de agua. Tengo que comprar una silla, tío. He cargado donde apoyo los brazos. Carpincho. Carpincho, vale. Ah, es un roedor. Ah, hostia. Pues después lo voy a mirar a ver. No, después no lo voy a mirar ahora. Un segundo. Carpincho.
Vale. Lo tengo. Vamos, lo que viene siendo una rata gigante, ¿no? Sí, he visto documentales donde sale. Y eso no lo podéis cazar, ¿no? ¿Está en peligro de extinción o qué? Antiguamente tengo entendido que los cazaban a montones, tío. Para ropa. Esto tiene otro nombre, no sé cómo lo llaman por aquí, por esta zona. User disconnected from your channel. Sí, estoy viendo fotos de sí. Pero creo que tienen otro nombre. Otro nombre así un poco. Ya se me ocurrirá. Una rata gigante asquerosa. Vaya jambo, eres por mi parte. Sí, el juego es una pasada, el juego gráficamente ya lo he dicho y no me cansaré de decirlo. Es brutal, o sea, brutal. Y ahora poco no está lloviendo ni nada, pero. O sea, amanece, ¿qué hora es? A las 4 y media de la mañana, ya mismo amanece. De días. Noches son brutales, pero los días. Los días son una pasada, tío. Capibara, efectivamente, Miguel, ese. Y no sé, capibara es muy parecido. El volumen. A veces nadie está diciendo que los gitanos sean malos, ¿eh? Yo tengo amigos gitanos y nadie. Hay de todo, ¿eh? Igual que los payos, igual hay payos ladrones, hay payos asesinos, hay payos corruptos, hay payos de todo. Gitanos igual, nadie está diciendo nada. Que sí que te lleva razón, que siempre se dice, joder, eres más cabrón, eres más ladrón que un gitano. Pero no se dice con maldad, hombre, no te preocupes. Aquí hay buen rollo. Si eres gitano, siéntete orgulloso porque eso no es nada malo. A ver, espérate, a ver si puedo subir un poquito más el micro. Aquí Leonardo. A ver, mira. Sonido. Estos son del juego. Voy a hacer una cosa, a ver. Dame un segundo. Propiedades. Filtro. Lo tengo al máximo, tío, el micrófono, tío. A ver, espérate, me voy a salir. Disconnected. Me voy a salir del test a ver si has enchufado menos recursos. Que lo dudo. A ver, mezcla de volumen. Nada, tío, lo tengo a tope. Lo siento.
Pues eso, cerda, tío. Entiéndete, pero súper orgulloso. Además, yo como andaluz tengo. Tengo que admirarlo. De hecho, el otro día estuve en la procesión de los gitanos de Semana Santa. Y de puta madre. Os monté que fiesta, cabrones, que no vea. Sí, yo no sé si son el capibara es igual que ese, pero son muy parecidos. Yo creo que el capibara es más grande, ¿no? Que, pero claro, no es un. No es una rata, ¿no? ¿O qué? No sé. No sé, sinceramente, no lo sé. Pero son dos ratas asquerosas, como dice el global. No hay nada aquí, ¿eh? Voy a ir por aquí y después me voy a desplazar a esta zona. A ver, escribe, no es que escribas mal. Tampoco escribes bien, pero se te entiende, tío. Se te entiende, no te preocupes. De verdad, no, tú no te preocupes por eso. La charla que tenéis con el capibara, que es el mismo animal. Venga, lo dejamos ahí. El mismo animal, la misma rata. ¿Vale? ¿Sabéis algunos en el juego que se van a meter DLC de cacería? O sea, de cacería, perdón, de caza menor. No, no, digo asquerosa por el hecho de que sea rata. Está buena la carne, ¿no? Pues. Pues a ver si en la feria esta de las naciones. ¿De dónde son? ¿De qué tipo? ¿De qué país son típicos esos animales? ¿Lo sabéis? Kilos de rata, tío, madre mía. Beso a mi madre y se desmaya. No se desmaya, no se muere, se desmaya con las chicas. Una de esas de 70 kilos. A ver, pero dice rata, claro, es que comparamos esas ratas con las ratas ratas. Las ratas de alcantarilla, eso. Eso es como si fuera un ciervo, en verdad, tío. Está todo el día pastando en el agua, ¿no? Su hábitat sería esto, más o menos. Por lo menos los documentales que yo veo están siempre metidos en el agua. ¿2008-2009? No sabría decirte. No sabría decirte. Latinoamérica. Vale, gracias. Pues este año, cuando venga la Feria de las Naciones aquí en Sevilla,
Voy a preguntar, hombre, a ver si hay que avivar eso para probarlo. Os lo juro, es de verdad. No pienso preguntar. El año pasado probé el canguro y el cocodrilo. Bueno, el cocodrilo, desde que empecé a ver la serie esa de cazadores de eso de cocodrilo. Hay una serie que cazan cocodrilo. No sé, se metió en la cabeza a probarlo y al final pues lo he probado. Es pollo, ¿eh? Sabe a pollo. Está muy bueno. El canguro regular. Y la avestruz también, porque me compré una hamburguesa de avestruz. Diez países. Os preguntaré. Preguntaré en todos los stands sin que vea si hay carne. Vale, ya se está viendo más, ¿no? A 5 de la mañana ya. No escucho ni un puto ciervo, tío. Sí, no, no hambre, tío, curiosidad, porque cuando terminaban de cazar algunos, hacían comilonas con la familia, tío, y hacían cocodrilo al cajún. Sí, tal cual, cocodrilo al cajún. Y aquí en Sevilla encontré un día en un bar, en una cervecería, una tapa que ponía pollo al cajún. Tío, lo probé, estaba muy bueno. Y cuando yo pude, pues lo probé, la fiesta de naciones. Está muy bueno. Es carne adobada, o sea, en este caso en pollo, en Sevilla es pollo, adobado, varias especies, está muy rico. Y el cocodrilo, pues lo probé igual, lo cual, rebozado y un coyote. Coyote. ¿Qué os parece si intento matar el coyote este, que es macho? Y lo dejamos por hoy. Le damos al Battleground. Guardando eso. La siembra, no puedo. Ah, seguimos. Matamos otra pieza. Y lo dejamos. Se va, se va. Se va a librar porque eres hembra. Ya habéis visto, ¿no? Cómo sale corriendo por ahí. ¿Y es ilegal? ¿Por qué, tío? ¿Por qué es ilegal? ¿Está en peligro de extinción o...? Otra vez. Me hagas que te reviente, ¿eh? Mola cuando se esconden, tío. Está ahí, pero no se ve, ¿eh?
Cera, pues te suscribes y activas la campanita que tienes arriba a la derecha. Y cada vez que haga un directo, pues te saldrá un mensaje. O te metes en mi canal y ahí tienes todos los tipos de vídeo. Hay varios tipos de juegos. Chapulines. Yo chapulines no creo que lo haya probado. Una hembra. Joder con la zorra, tío. Hembras no. Nicolás, sí, seguro, segurísimo. Pues eso, lo que vengo diciendo yo, tío, que no, los humanos no dejamos no hacemos las cosas bien, tío, la verdad. Podríamos tener de todo y muy bueno, pero somos los animales depredadores, tío, exterminamos todo. ¿Dónde va? ¿Y dónde va corriendo? Mira, mira. Una hembra de coyote. Insectos. Pues igual, activa la campanita o en opciones. Te sale. Bueno, prácticamente hacemos directos todos los días. A no ser que esté fuera de casa. Rainbow, Waterbound, The Hunter, Far Cry, The Forest, tenemos que empezar otra vez a hacer directo. Se va a llevar se va a llevar un porrazo. Yo no lo he probado. ¿Qué clase de bichos son? ¿Saltamonte? ¿Cucarachas? ¿Escorpiones? ¿Gusanos? No he probado, ¿eh? Mira que soy curioso para todo tipo de comidas, tío, pero no he probado todavía ningún insecto. Voy a llegar por esta zona y lo voy a dejar. A ver si tengo suerte, encuentro algo. Un macho de alguna especie. Lo abatimos. Joder, Oscar, tío, estás puesto en todo, tío. Eres una máquina, eres una Wikipedia. Sí, pero ¿qué clase de bicho es? ¿Qué es? ¿Gusano, cucaracha, saltamonte?
No me importaría, ¿verdad?, de probarlo, ¿eh? Joder, con la zorra. Más bien coyote. Coyota. Corregido el tema de los pasos de los animales y se agradece muchísimo. Al principio, a esta altura, si hubiera escuchado un ciervo, por ejemplo, ya estaría escuchando los pasos, aunque estuviera lejos. No mola. Ya se escuchan lejos, pero porque se está acercando. Una Wikipedia, le digo yo, una enciclopedia. Al llamador este que estoy haciendo, hace el sonido de como si dos machos en celo se estuvieran pegando. Es el roce de las cuernas. Entonces a otro macho que esté en celo, pues lo atrae. En este caso, estamos intentando atraer a un ciervo de cola negra macho que ha berreado. Atención este. Pero no sé si el coyote lo ha espantado o no lo ha espantado. Pesadilla, ¿eh? Eso, global. Muy bien, ¿ves? Global está puesto. También en todo. Otro Wikipedia. El roce con las aftas. Astas. Es un libro, sí. Una enciclopedia son varios libros. Cada tomo, pues, dedicado a una cosa. Pero eso ya no existe casi. Por culpa de Don Google. Ha ido, ¿eh? Le asusta al coyote, el cabrón este. Pues le mete un tiro, ¿eh? Venga, Cerda, que pase buena noche.
Madre mía, no hay ni un bicho, tío. Veo la coyota. Creo que una hembra. Hembras no. Me dan punto, pero bueno. No sé, no. No me mola matar a hembra. No sé que me lo pidan, claro. Una misión o algo. Venga, cerda, gracias. Sí, eso. Al final acaban en la estantería cogiendo polvo. Y ya está. Un día vendo. Te vendo un juego de platos. De marfil. 12 platos, 12 cubiertos. Pero tienes que comprar una enciclopedia. Al final estás pagando 2 o 3 años unos platos, y en verdad lo que estás pagando es la enciclopedia, porque los platos eran una mierda. Pero nuestras madres, por tratar de ayudarnos a que estudiáramos, pues ahí están, comprando una enciclopedia. Eso no vale para nada, porque eso de año en año van cambiando las cosas y se queda antigua. Me encantan los documentales, tío. Sí, leo, ¿eh? Leo mucho también. Espera, es que no leo. No leo. Leo lo justo. Internet, Google se le ha cargado toda la enciclopedia.
Yo también soy Sagitario. Bien. 24 de noviembre. No te vayas, ven. Mira que te doy las ganas de ladrar. Ven, ven aquí. Esto que estoy haciendo es como si fuera una liebre herida. ¡Hostia! ¡Ha ido alto! ¿En serio? ¿Verdad? Y así se falla un coyote con el arco. ¿Qué os parece? ¿Eso qué es? Hola, negra. Me da igual. Pues eso, Miguel. Eso que estaba llamando es como siendo un conejo herido, una liebre herida. Para los depredadores. ¿Ha visto cómo ha llegado el coyote hasta donde yo estaba? Y lo he fallado como un subnormal. Pues eso. No, es un ciervo de cola negra. Vamos a ver si le damos. Ya nos pasaremos otro día por aquí. A ver si matamos uno de cola blanca. Voy a intentar tirar de lejos. Y no se ha ido, claro. No lo veo. ¿Se ha ido o qué? Voy a activar esto, pero ni de coña. Es un buen bicho. Mínimo bronce. Voy a llegar hasta aquí, hasta esta montañita de aquí. Este islote. Y desde ahí lo vamos a batir. Espero que no nos oya. No nos oya, ¿sabes? Que no nos oya. Que no nos escuche. Que no nos escucha. Esperemos que no nos escuche. ¿Ves? Yo también hablo como el culo. Chivando, ¿no? Ha metido ahí, cabrón. Joder, que no sé si es el botón, coño. Joder, macho, que la que lía con los botones. Sí, tengo dos rifles.
Tengo este. Tengo este. El arco. Y este otro. Se ha quedado sentado el animal, ¿eh? Mira, plata, tío. Buen bicho. Buen disparo. ¿Vale? Me voy a quedar... Y nada, chicos. Gracias por acompañarme como siempre, tío. Es un placer. Me encanta estar con vosotros. Vamos a dejar aquí esto. Y ahora creo que voy a echar un Rainbow o un Battleground. O sea, de quién hay, ¿vale? Venga. Chao, tío. Gracias.